Aquí a tres compañeras que están de alumnas en el método Reshape. La primera va a ser Isa, que nos va a contar además su experiencia de mejora. Y después tendremos a Miriam, que también nos explicará desde su experiencia. Y por último cerraremos con Betty. Y estoy esperando a Isa. Voy a ver si consigo con este nuevo Instagram. A ver. Mira, Isa. Transmitir en directo con Isa. A ver, transmitir en directo con Isa. Esperando a Isa. Bueno, muchas gracias también. Hola, ¡Hola, hola, hola, Isa! ¿qué tal? Hola. Me alegro mucho de que estés aquí, guapa. Sí, yo también, gracias. Muchas gracias por ubicar el espacio en tu agenda, que sé que tienes Sí. unas tardes muy ajetreadas por tu trabajo. Sí, pero no sé, quería aportar mi granito de arena por si puedo ayudar a alguien, porque creo que merece la pena mover un poco los hilos y de verdad que estoy deseando contar un poco mi experiencia por si. Por si alguien se siente, pues, llamado a probar también, porque bueno, merece la Pues adelante, Isa. Explícanos un poco, porque me parece pena. súper interesante, yo la conozco un poquito, tu historia de superación, primero con un sobrepeso muy importante y luego con el hipotiroidismo. Sí, bueno, a mí me diagnosticaron esta enfermedad con 8 años y nada, pues esto que vamos al médico y no, el endocrino le dijo a mis padres. Que, bueno, que tenía hipotiroidismo y que iba a estar tomándome una pastilla toda mi vida y que, bueno, que lo más probable y que, bueno, así fue ocurriendo, que me iban a ir subiendo de dosis conforme pasaban los años. Pues, y así he ido siendo. Empecé por 20, un tiro de 25 y llegué a tomar de 113, creo que era lo que Sí. marcaba la caja. Bueno, el caso es que bueno, a los 20 años llegué a pesar 108 kilos. No sé si controló la cosa. Tampoco yo siempre he escuchado lo típico de, pues si es que no comí tanto como para pesar eso, no sé, nadie se explicaba un poco lo que pasaba, pero bueno, era mi realidad. Y bueno, pero aún así, claro que había cosas que no hacía bien, eso lo tengo clarísimo, igual, y más cuando aprendes a cómo hay que hacer las cosas. Y nada, pues el caso es que, bueno, pues empecé a hacer deporte, poco a poco empecé que sí caminando, que sí subiendo la montaña, tal. Me apunté luego a un gimnasio y ahí conocí a la que es actualmente mi entrenadora, Marta Belmonte, y ella me motivó a seguir creciendo en el terreno del deporte y la alimentación me daba muchísimos consejos sobre cómo alimentarme y perdí muchísimo, y fui perdiendo peso, 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 llegué a perder casi 50 kilos y todo parecía genial, pero ¿qué pasa? Que empecé a entrenar mucho, porque a mí me picó mucho el deporte, hacía triatlón y pasó que empecé a encontrarme muy mal de repente. Wow. No sé si estoy yendo un poco rápido porque como la historia es No, larga, pero es por... tranqui, Vale. tranqui. Pues eso. El caso es que, bueno, fue ahora como un par de años que yo pues estaba, que yo no era pro compitiendo, pero bueno, hacía mis triatlones y yo de verme a como estaba antes, a como estaba en ese momento, vamos, encantada. Llegué a pesar 62 kilos, que eso tampoco dice mucho lo que es el peso como tal, pero bueno, por eso que había sido un cambio radical y de verme lo que estaba haciendo, pues yo súper eufórica y con ganas de deporte y más deporte y Claro. más deporte. Y alimentación, pues a lo mejor un poco estricta además. Yo, por eso, por mi cuenta lo hacía y yo creyendo que era lo mejor, pero aún así, de repente, empecé a subir otra vez de peso, pero bueno, eso era lo de menos, ya era la sensación de cansancio, de sentir que no podía, que me ponía a correr y era como si alguien tirase de mí, la distensión abdominal que tenía, la menstruación muy irregular. Anemia, hipoglucemia, no sé, una serie de. Si me pongo a decir, los síntomas son muchos. Y estaba ya desesperada porque yo decía, pero ¿cómo puede ser con el estilo de vida que tengo que Claro. me pase esto? Y yo sabía que el hipotiroidismo estaba detrás de todo esto, pero si es que vas al especialista y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Pues la TSH pues, está todavía no, 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 está bien, está en su sitio, pues nada.
hasta que subía ya hasta lo que ellos consideraban que era un límite y me volvían a subir algo así, pero mis síntomas seguían siendo los mismos. Y nada, pues ya este verano, desesperado, porque es que ya decía, es que ya está, no. La gente me decía, acepta que es lo que tienes, es que si no, no vas a ser feliz. Tú aceptarlo, ya toca esto, pues ya está, si para como estaba en su día, pues estás bien satisfecha, que tú ya tienes un peso que ya se puede considerar saludable y tal. Pero es que no era suficiente porque yo no me encontraba bien. Es que era de sentir todo el día que estás desplomada, cansada. Y bueno, pues Marta, la entrenadora, mi entrenadora, pues investigando dio con tu Instagram Ah, y sí, me fue dijo, tu entrenadora. sí, ella que está especializada en entrenamiento y mujer. Y como también le gusta muchísimo todo lo que es cuidarse y está siempre investigando y formándose, formación continua. Y dio contigo. Escuchó un podcast que la llevó a ti y tal, y me dijo, mira, Isa, me pasó tu Instagram, échale un ojo y tal. Y yo al principio decía, así es que no sé por qué la gente con esto, no sé yo si juega, si va a jugar mucho, si a ver si luego esto va a ser un engaño, que van a ir a sacarte el dinero, no sé. Pero yo dije, mira, así es que estoy desesperado, no tengo nada que perder. Y yo de verdad que en los últimos años es que es lo mejor que he hecho. Yo siempre digo que lo que pagué es que no tiene precio, porque mi vida aquí es otra. Es que de entender de dónde viene todo, que nadie se molesta en explicarte nunca. Nunca nadie te dice el por qué. Y de ver que hay estudios y actualizaciones que se hacen y no entiendo por qué en el sistema público, vale, sí, sí lo entiendo porque luego mi endocrina, hace poco hablando con ella, cuando le conté que estaba haciendo esto, ya me contó un poco más. Pero eso que no entiendo que no se marquen esas pautas en el sistema sanitario, porque es que nos podríamos evitar muchísimas cosas y no solo es que no sé, la calidad de vida es que es otra. Y nada, mi problema, bueno, la menstruación se me ha regulado totalmente, la distensión abdominal ha desaparecido, yo, sobre todo yo que entreno, es verdad que no al nivel de antes, pero porque ya considero que tampoco para mí no es bueno, porque yo eso de estar 3 horas al día entrenando he visto que al final, que lo hacía porque era lo que me gustaba en ese momento, pero al final yo era como el tiempo lo gestionaba, entrenar, estudiar, trabajar, al final era estar todo el rato agotada y eso, como he podido luego comprobar, resta. Y entonces, pues nada, yo lo que ahora entreno es 1 hora al día, no más, y priorizo la fuerza, la intensidad la controlo muchísimo y yo lo que noto es que, pues, que soy otra mía. Es que él ha vuelto a mí la energía, no siento que vaya agotada, disfruto el entrenamiento otra vez, que se me había olvidado lo que era eso. Y no sé, es que no es todo. Y la gente, bueno, también muchas veces me pregunta, entonces ya quitas el gluten y ya te digo, es que no, digo, es que esto no es el gluten, es que lo que encuentras en el programa es muy amplio, es que el gluten, pues sí, es un punto, pero es que va más allá de entender todo lo que te pasa y ver poco a poco con los cambios, introduciéndolo yo misma, soy partidaria, pero porque me gusta mucho controlarme de no hacer todo de golpe, sino yo empiezo, hago un cambio y veo mi analítica cómo cambia y voy metiendo otro para ver cómo respondo a esos cambios, porque si meto mucho de golpe ya no sé de dónde viene cada mejora y como. Y mi endocrina me explicó, o sea, bueno, porque ella me dijo, mira, yo es que nosotros tenemos 5 minutos para ver a los pacientes. Claro. Dice, claro que sabemos que hay, dice, sabemos que hay muchísimas cosas que podríamos hacer, pero necesitaríamos trabajar de forma multidisciplinar con varios especialistas, cosa que no se hace. Dice, aquí nos aseguramos que los pacientes tienen unos rangos que consideramos que de esa forma no se pierde calidad, o sea, que no corre su vida peligro. Y no, pues, nos tenemos que limitar a eso. Y la forma de hacerlo es con la medicación. Claro. Y yo decía, pero es que no entiendo, que no sé. Entonces me dijo, mira, pues vamos a hacer una cosa. Dice, cada 2 meses te mando analítica y tú me vas contando qué cambio hace y la vamos analizando entre las dos. Entonces, pues, porque ella ha querido, porque y en esa estamos. Mi DSH, bueno. Está bajando cada vez más y más. De hecho, me están bajando la dosis de Eutirox. Bueno, el mes que viene tengo que ir a ver qué pasa, porque a ver cómo va la cosa. Pero eso, muy contenta
Es que de verdad que siento que soy otra. La gente a veces a lo mejor pensará que exagerada o no será para tanto, pero es que la verdad es que la sensación es de entender de dónde viene todo y sentir que de verdad estoy empezando a controlar la situación y no dejarme llevar por probaturas de decir a ver si esto me va bien o esto no, y sin saber. Eso es lo que yo he encontrado aquí. Muy bien, pues me hace muy feliz que te haya ayudado en tu caso. Y también, si quieres, ahora te pasaré a hacer las preguntas que han hecho Sí, sí, algunas sí. chicas, porque creo que es muy interesante y luego podemos hacer las preguntas que las personas que estéis en directo os sugiera el caso de Isabel. Pero si yo te preguntara, espera, que estoy buscando las preguntas, si yo te Sí. preguntara... Tú, Isabel, primero, ¿qué fue lo primero que notaste? Y desde que empezaste a aplicar las cosas, que no tiene por qué, como tú dices, no tiene por qué ser de golpe, puede ser paulatino, ¿cuándo empezaste a notar que estabas mejor y en qué? Yo creo que empecé a notarlo muy pronto. Yo diría que seguramente antes de los 2 meses yo ya me estaba empezando a notar, sobre todo mucho más activo. La sensación de, bueno, lo primero que noté, lo primero que se me quitó, y eso fue casi de inmediato, fue los problemas digestivos. Eso desapareció, por no decir que a la semana o 2 semanas. Eso me desapareció súper pronto. Y bueno, es que no he vuelto a tener, bueno, sí, he vuelto a tener un problema y fue porque luego me di cuenta, o sea, me reconocieron en un restaurante que habían hecho algo mal, o sea, que había contaminación en el plato y entonces entendí el porqué, pero vamos, que no me he vuelto a pasar de tener esos problemas. Y sobre todo, Perdona, pues eso. Isa, que en tu Sí, caso nos explicas un poquito más cuáles eran tus problemas a nivel digestivo intestinal. Sobre todo era distensión abdominal, pero que me estaba ya limitando bastante porque era una molestia continua y yo que ya no estaba, no, es que parecía a veces que estaba embarazada de 8 o 9 meses ya, porque era muy exagerado lo que se me inflamaba el abdomen. Y es verdad que las heces normales y demás, en ese aspecto no había problema, pero ya era pues eso. Es mucha molestia en el estómago y eso pues que desaparece por completo. Y eso, y luego pues el tema Y de la mira, energía, sí, sí, bueno, perdona, que aquí hay una pregunta que nos sí. viene a Emma Pascual, Psicología, nos dice, ¿los cambios en la alimentación son complicados? ¿Son comidas normales o son cosas raras de encontrar, de cocinar? Qué va, todo lo contrario, si es que se come realmente. Se come súper variado y de todo. Mire, yo es que resulta que, a ver, como yo tenía una obsesión por el tema de la obesidad, para no volver a ese Claro. mundo, yo llevaba una alimentación súper estricta. Yo lo que es que como ahora más variado bastante que antes. Es verdad que he suprimido ciertos alimentos que no sé, que sé que no me vienen bien, pero es que hoy en día tú puedes cocinar de forma alternativa. Por ejemplo, el tema del gluten, si es que yo misma me cocino mis cosas, me las preparo, no necesito. Y sí que es verdad que aquí una cosa que suelo decir mucho, que la gente a veces recurre a comprar, porque es lo más rápido en el supermercado, por lo menos en los que yo he visto, al final leen las etiquetas y es que dicen, prefiero para eso, prefiero no. Sí. Porque yo siempre invito a la gente también, que es una forma realmente de también de evadirte, de dedicarte un tiempo a ti misma, de cocinar y de prepararse sus propias comidas, porque te aseguras de lo que tienes y es calidad. Y es que es tiempo que bueno, un tiempo que estás empleando en tu salud física, mental y emocional, porque es que es un momento tuyo y no sé, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Claro. Y bueno, muy variado y sé que. Bueno, en el programa hay recetas, bueno, formas de cocinar, o sea, lo ideal, las combinaciones, que Y nos preguntan, Isa, si es apta para toda la familia, los niños. sí, bueno, de hecho, yo porque no tengo niños, pero yo tengo claro que el día que los tenga van a llevar la misma alimentación que yo lleve. Que otra cosa, otro punto muy importante, la gente también que se cree que esto es solo para hipotiroidismo, no, es que esto debería ser la alimentación que tendría que seguir todo el mundo para reforzar el sistema inmune. Es que
Bueno, yo que me dedico al mundo de la educación para la salud, digo, es que esto es lo que todo el mundo, si todo el mundo siguiera esto, aunque fuera de forma mayoritaria en sus días, se evitaría, no sé, yo siempre pienso, el COVID sería otra historia totalmente diferente. Por ejemplo, nada más que el COVID sería algo totalmente diferente a lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque el sistema inmune estaría muy reforzado y sí, pues claro que estaría, pero estoy segura de que los resultados serían otros. Y luego teníamos una pregunta aquí acumulada que decía, o sea, si habíais podido reducir los anticuerpos o si habíais empezado a mejorar a raíz de mejorar la T3 libre. Sí, O yo si mejoré. era porque te encontrabas mejor. Yo es que siempre digo, las analíticas van en segundo plano, pero bueno, ahí va la Sí, pregunta. el tema de los anticuerpos no lo he podido comprobar. A partir de la siguiente sí que se verá más el cambio y tal, pero bueno, la T3 mejoró muchísimo. Baja, la TSH baja y la T3 la tengo ahora, la última vez la tenía en 3,4, ¡Qué buen que valor! bueno, que me había subido bastante con respecto a las otras veces. Entonces, pues claro, si es que al final es un conjunto, es todo, la vitamina D. Muy importante también, me está subiendo. Y bueno, es verdad que, que el tema de la anemia estoy con suplemento porque Claro. la tenía baja, pero bueno, mientras hasta que no llegue a su sitio seguiré Claro. Y perdona que antes te he manteniéndolo. cortado y ligado con lo que decías ahora de tu aumento de T3, ¿tú has notado ese aumento también desde las primeras semanas en tener más vitalidad, mejor estado de ánimo, mejor foco? ¿O es algo que ha tardado más o cómo lo has vivido? No, yo más o menos por sensaciones en analítica no lo sé tanto porque no me pillo, no me cuadra con el mismo momento, pero yo creo que no habían pasado ni 2 meses desde que empecé a introducir cambios siguiendo el programa del método Reshape, cuando yo ya empecé a sentirme más vital y eso con mucha más energía de, bueno, la inestabilidad emocional. Que eso es que, bueno, vuelvo a nombrarla, es que le daba Sí. siempre a mi entrenadora Marta, la pobre, que siempre, no sé, muchos altibajos emocionales, es que no puedo, lo mismo un día aquí, otro día, casi siempre, muchos cambios, y eso también ha desaparecido. El síndrome premenstrual, que lo tenía muy exagerado, ha desaparecido también por completo, es que son cosas que dices, pero ¿cómo puede ser tanto cambio en tanto ámbito? Y es que. Pues eso, ha ido todo eliminándose progresivamente y nada, poco a poco. Hombre, esto es una carrera de fondo y para toda la vida, como yo digo, pero es que en muy poco tiempo que se ve, pues nada más empezar a hacerlo, tú ya ves que te está, tu cuerpo lo notas que te está viniendo bien. Me alegro mucho. Todas las personas que nos estáis escuchando, si queréis ver el detalle de lo que incluye el reshape, podéis ir al perfil de Isa, en su cabecera tenéis ahí el enlace y ahí os sale todo la descripción, ¿sí? Y también a través de ese enlace también conseguís entrar en el método reshape con un precio, 70% de descuento, que solo es válido hasta el próximo lunes y que no se volverá a repetir porque luego ya sube a más de 500 euros. Así que, bueno, y también si tenéis alguna duda más, como yo ahora nada, en un minutito tengo que despedir a Isa, si tenéis alguna duda que le queréis hacer a ella específica, te la pueden mandar, ¿verdad, Isa? Claro, por supuesto. Todo lo que me quieran saber, que me pregunten por mensaje directo o lo que sea. Y nada, antes de despedirme, me gustaría decir que de verdad que esto no es por aprovechar la semana del Black Friday y que sale, es que muchas veces gastamos el dinero en cosas y es que al final esto es salud y es un aprendizaje que te va a llevar ya para los restos. Yo que de verdad siempre lo digo, si me hubiera llegado antes, que bueno, que al final las cosas te llegan cuando te tienen que llegar, pero es que También. si me hubiera llegado antes, pues me hubiera ahorrado años de pasarlo mal, porque de verdad que, no sé, yo que digo, si es que no tiene precio realmente, porque al final es tanta la calidad de vida que ganas que no creo que se pueda eso cuantificar realmente. Yo lo recomiendo, vamos, a todo el mundo se lo recomiendo y sobre todo claro, a la gente con hipotiroidismo y con problemas de tiroides, pues más, pero eso, que 100%. Y que quien me conoce sabe que yo no soy de
de hacer este tipo de cosas, pero cuando lo recomiendo es porque de verdad, por experiencia, que es 100% recomendable. Pues muchas gracias, Isa. Me encantaría estar hablando contigo horas, Sí, pero como nos está esperando Miriam y son y 20, ya está. agradecerte que hayas hecho este huequito, decirle a las personas que nos escuchan que te pueden hacer alguna duda si ellas tienen alguna duda pendiente, que tienen el enlace en tu cabecera Sí. y que aprovechen por eso, porque lo llamamos noviembre saludable, no nos gusta Black Friday, pero si todos gastamos ahora, en lugar de hacer un gasto en, yo qué sé, cualquier cosa. Ese foco justamente es el que le queremos dar. Invierte en tu salud, en la tuya y también la de todos los de tu alrededor. Totalmente. Pues muchas Pues gracias, Isa. Un nada, gracias besito. a ti, otro para ti. Hasta Cuídate mucho. luego. Adiós, Igualmente, Reina. adiós, hasta luego. Vale. Ahora saco a Isa y voy a buscar a Miriam. Miriam, que la tengo por aquí. Y ya está conectada. Miriam. Hola. Hola, Reina. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Me alegro mucho tenerte por aquí. Y sí, vamos a guardar el directo. Y me gustaría empezar también con esa pregunta de dónde venías. En tu trayectoria con el hipotiroidismo y qué ha significado para ti el método Reshape. Vale. Pues a ver, a mí me diagnosticaron hipotiroidismo con 17 años, hace ya 13 años. En ese momento yo no tenía ni idea ni de qué era el hipotiroidismo, ni siquiera sabía qué era la tiroides, ni dónde estaba, no tenía ni idea de nada. Y lo que yo empecé a notar era que me dormía muy rápido, me sentaba en el sofá y me quedaba dormida, iba al cine con mi novio y me dormía a mitad de la película, lo Wow. pasaba súper, súper mal, la verdad. Y en educación física en el instituto me fatigaba mucho y no rendía, me fatigaba un montón, tenía que sentarme. Entonces, bueno, mi madre me llevó al médico, me hicieron enseguida analíticas y a los 2 días ya tenían el resultado. Ya imagino que sospechaban y llamaron a mi madre y le dijeron, tienes que venir ya, tu hija tiene que tomarse ya una pastilla porque no puede seguir más así. ¡Wow! ¡Qué miedo, por Dios! Sí, tal cual. Mi madre se asustó, le dijo, mi hija está en el instituto, le dijo, el médico le dijo, no importa, ven tú, pero tiene que tomársela ya mañana mismo. Sí, ¡Wow! estaba, mi TSH en ese momento estaba en 11 o 12, algo así, o sea, súper alta, muy alta. Y bueno, empecé a tomar el Leutirox, empecé con 50, después me subieron a 100, estuve bastante tiempo tomando 100. Después se dieron cuenta de que era demasiado, me bajaron a 75 y he ido así varios años, ¿no? Subiendo a temporadas y bajando. Y durante todos estos años seguía tomándome mi pastilla siempre a la hora indicada, sin saltarme ni un día, todo súper bien, nunca se me olvidaba, pero me empezaba a sentir mal, o sea, seguía sintiéndome mal. Es verdad que al principio de tomarme la medicación ya no me dormía tanto o ya no tenía tanta fatiga, pero conforme iban pasando los años, volvía otra vez esos síntomas, los síntomas premenstruales siempre, siempre tenía dolor de cabeza, siempre, mis uñas se rompían muy fácil, a mí siempre me encantaba llevar las uñas largas y súper bonitas, pintadas, y eso ya me olvidé porque se me rompían. El pelo también se me caía muchísimo, la piel muy, muy, muy seca y luego estreñimiento y síntomas también digestivos. Y así durante muchos, muchos años. Y hasta que llegó un punto que digamos que llegué como a la cumbre de los síntomas. Mi hijo tenía 2 años y medio, 3, y llegó un momento en el que sentía muchísima ansiedad. Empecé como a tener pensamientos depresivos, como no quería levantarme de la cama, si me levantaba era porque tenía la obligación de estar con mi hijo y yo vivo lejos de mis padres y recuerdo llamarlos llorando, diciéndoles, es que no sé qué me pasa, pero estoy fatal, o sea,
no me encuentro bien, no, solo tengo ganas de llorar, estoy muy cansada, me levanto con sueño, puedo dormir 10, 12 horas, pero es que sigo con sueño y un montón de pensamientos, de mucha ansiedad, pensamientos repetitivos que a veces incluso me preguntaba, ¿me estoy volviendo loca? O sea, ¿qué me está pasando? Pensamientos de miedo, de cosas muy feas que no entendía muy bien de qué venían. Y yo iba al médico, le decía, mira, tengo mucho dolor de cabeza, estoy muy cansada, estoy como sintiendo ansiedad, muchas taquicardias, mira a ver si es de la tiroides. Y no, 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 nunca, para ellos nunca era la tiroides. Un día incluso me llegaron a decir que podían ser los síntomas de la primavera. Yo de ese día, o sea, dije, pero, ¿cómo que la primavera? O Bueno, la sea, no, astenia no puede primaveral ser. es una O excusa que nos sea, han puesto muchas veces. impresionante, ¿no? Yo decía, pero, y claro, ese día ya dije, no puede ser. O sea, esto es lo último que me faltaba por escuchar. Entonces me puse a investigar, empecé a buscar por internet, buscaba un montón y encontraba muchísimas cosas. A todo esto, estos años yo siempre había intentado pues buscar doctores, médicos, me fui por la medicina natural, por varios sitios, pero no daban con mi mejoría, o sea, me mandaban cosas, tal, pero no terminaba de mejorar, seguía sintiéndome mal. Hasta que un día, hablando con mi hermana estaba trabajando en un sitio donde hacían formación de nutrición y tal, entonces yo le dije, mira, ¿por qué no le preguntas a tu profesor si conoce a alguien aquí en Barcelona, que no sé, que de alguna manera me pueda ayudar, que sepa un poco más sobre hipotiroidismo, porque es que yo ya no puedo más? Y mi hermana habló con su profesor y efectivamente me dieron tu contacto. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, me mandaron un podcast tuyo de hace un montón de tiempo, lo escuché y dije, ostras, parece como que me resonó mucho. Sobre todo lo que más me resonó fue que tú habías pasado por lo mismo. Eso es lo que más dije, claro, ¿quién te puede entender mejor que otra persona que ha pasado por lo mismo, ¿no? Y bueno, tenía, en verdad, muchísimas dudas, muchísimo miedo, porque había probado antes otros métodos y otros profesionales y no había terminado de. Y hablando con mi padre un día me dijo, Miriam, ¿por qué no pruebas si de todas maneras, si pruebas y te va bien, el dinero que se invierte no va a ser dinero al final? O sea, va a ser como, no, no, porque tu salud vale mucho más, ¿no? Entonces, luego vino el método Reshape y yo estaba, o sea, lo quería, pero estaba con esa cosa, ¿no? De, ¿me funcionará? ¿Será para mí? ¿Seré capaz de llevar las pautas? ¿O seré muy, no sé, será muy estricto? En ese momento he de decir que yo no tenía económicamente el dinero, pero era fiestas de Navidad, por ahí Sí. Reyes. Y cuando me preguntaban, oye, ¿qué vas a querer para esta Navidad? Pues yo les decía, mirad, pues quiero hacer este programa, Ah. así que sí, si queréis colaborar, lo que me podáis dar para eso, pues bienvenido será. Qué bueno, una colecta. Sí. Finalmente mis padres me lo regalaron. Wow. Fue un regalo de Navidad y ha sido el mejor regalo que impresionante después de tantos años de pasarlo muy, muy, muy mal. Lo primero que noté fue en el primer mes cómo la ansiedad me iba desapareciendo. Alucinante. ¿Cómo era capaz de volver a levantarme cada día con esa ilusión de estar con mi hijo, de jugar con él, de disfrutar? Eso fue un regalo, un Qué regalo. bien. Fue lo primero que noté, el poder volver a mirar a mi hijo y sonreírle de verdad. Porque llevaba tiempo en los que forzaba la risa, ¿no? Con él, forzaba el juego, no, no estaba donde tenía que estar. Y eso fue lo primero que noté. Y si eso te lo regalan por Navidad y tú empiezas a implementar los cambios, más o menos te acuerdas si era por esa primavera que te tocaba otra vez estar mal o era antes, ¿te acuerdas un No, poquito antes, cuánto? o sea, los cambios. O sea, en el primer mes ya empecé a notar cambios. En el primer mes, es que es alucinante. Y claro, eso te motiva mucho más, porque estás viendo bueno, que estás aprendiendo un montón,
que estás llevando a cabo bueno, todos los consejos y pautas nutricionales y mucho más, porque no solamente son pautas nutricionales, y dices, wow, pero esto estaba aquí y yo no tenía ni idea, y fíjate qué bueno hubiera sido conocerlo mucho antes. Pero como ha dicho antes Isa, realmente a cada uno le llega su momento. Quizá con 18 años yo no hubiera estado Claro, quizá hubieras dispuesta. no hacer esos Claro, cambios, también es verdad. claro. Y si te parece, te voy a hacer alguna de estas preguntas que teníamos acumuladas. Bueno, esta ya la has contestado, cuando empezaste a notar la mejoría. Y aquí hay una pregunta de una chica que dice si se tiene que hacer los cambios todos de golpe o si se pueden hacer paulatinamente, que esa le agobia a ella tener que pensar y cambiar todo de golpe. Vale, pues yo la verdad es que lo hice todo. Ah, mira. Yo, sí, porque soy muy de... De meterte. Sí, de meterme de lleno. Yo sí que hice como todo de golpe, ¿no? Aunque es verdad que poco a poco vas aprendiendo más y vas gestionándolo todo de otra manera. Pero yo sí que dejé gluten, la alimentación la empecé a llevar muy estricta, el entrenamiento también. Lo que es verdad que poco a poco te das cuenta de que no solamente es la alimentación, porque Reshape no solo es alimentación, entonces es importante hacer todos los cambios que hay dentro, es un conjunto de todo. Y deciros también que si entras en Reshape vais a tener la gran suerte de tener un módulo de meditación que has hecho tú, que ha hecho Miriam, Sí. y que es una maravilla. También recordaros que las personas que nos estáis escuchando, si queréis saber más detalles, tenéis el enlace en la cabecera del perfil de Miriam. Y verdad, Miriam, que si tienen alguna duda o alguna cosa, también te pueden enviar algún Por mensaje. supuesto, claro, sí. Y mira, Marbe Beauty nos pregunta, ¿qué medicación tomas? Vale, yo estoy tomando el Eutirox de 75 en este momento. Sobre todo yo quiero dar un mensaje que es lo que a mí me ha cambiado mucho. Cuando yo tenía el objetivo de eliminar el Eutirox de mi vida y quería eliminarlo pronto, Ah, y sí. yo me imaginaba, ¿no? Decía, bueno, ya está, en 2 o 3 meses seguro que ya no tengo que tomar el Letirox. Ah, no, no va así. Claro, exacto. Entonces es comprender que el tema no va así. Y cuando cambias tu objetivo, por ejemplo, mi objetivo ahora no es eliminar el Letirox. Que cuando llegue, que llegará, bienvenido y maravilloso. Pero mi objetivo ahora es seguir sintiéndome como me siento. O sea, el ser capaz de tener energía cada día, de seguir con mis proyectos que tenía parados durante muchos años, Por el lo tanto, mejorar mis digestiones también, que ya, bueno, son otra cosa. te iba a preguntar sobre eso precisamente, que en tu caso también el hecho de encontrarte bien también te ha permitido avanzar en otros proyectos que tenías tú Exacto. allí para cuando esté mejor, ¿no? Exacto. Sí, yo tenía algunos proyectos que además tenía mucho miedo de lanzarlos porque no me encontraba bien, porque tenía mucha ansiedad y muchos miedos. Y Reshape también me ha permitido que todo eso salga a la luz y empiece. Qué bien. Sí. Mira, aquí hay una pregunta de una chica que nos dice, Mavi, nos dice, no tengo mucho tiempo disponible, ¿supone mucha dedicación de tiempo al día? En realidad no, porque la formación la vas haciendo a tu ritmo. Poco a poco, en los momentos en que tú puedas coger el ordenador y ponerte a hacer la formación. Y luego el tema de la alimentación es que todos los días comes y todos los días cenas. Y o sea, es algo que tienes que hacer todos los días. Simplemente es dedicar un poquito a decir, bueno, ¿qué es lo que me va bien y qué es lo que no me va bien? Ir eliminando aquello que no te va bien y poniendo todos esos alimentos y bueno, y haciendo esos platos y esas recetas que sí te van bien, que en Reshape hay un montón de ideas también de recetas. Y lo mejor es que puede comer toda la familia, sí. No es que sea algo solo para ti. Exacto, no es una dieta restrictiva de No, pesar las cosas exacto. para ti, sino que es proporcionalidad Exacto. en el plato, proporcional. Y vale, yo es que como soy nutricionista me voy mucho al tema de la alimentación, pero hay muchísimas más cosas como tu módulo de Muchas más. meditación, la parte de respiración de Fer, o sea, hay toda la parte de ejercicio, toda la parte de Sí. descanso. Entonces, Realmente es un cambio de vida, no es solamente alimentación, porque cuando te centras solo en la alimentación empiezas a descuidar otras cosas también.
Entonces, es importante hacer ese cambio global de alimentación, de descansar bien, de moverte cada día también y sobre todo también gestionar el estrés. Y hay una cosa muy bonita que nos enseña Miriam en su módulo de meditación, que es la parte de la comunicación y la tiroides, Sí, que es una esa maravilla parte, también. esa parte es muy importante. De hecho, a mí me pasaba que desde, más o menos desde que me diagnosticaron ese hipotiroidismo, pues unos añitos antes había empezado a dejar de comunicar lo que yo quería comunicar y lo que yo era. Sí, me he dado cuenta ahora, ¿no? Cuando he visto, ostras, mira, he ido dándome cuenta de otras cosas y digo, fíjate, estas cosas que yo me callaba, que yo no comunicaba, que no era capaz de decir no cuando quería decir no. Y siempre era como contentar a los demás. Ah, amiga. Exacto, sí. Pues todo eso también es muy importante y en Reshape también está. Aquí hay una compi que nos pregunta, nadie me ha diagnosticado hipotiroidismo, pero si tengo colesterol por las nubes, ¿sirve igual para buscar un programa? ¿Sirve o mejor buscar un programa específico para colesterol, perder peso o dejar de perder tanto pelo? A ver, la principal causa de colesterol elevado en sangre en mujeres de edad joven, media, incluso avanzada, es un hipotiroidismo no diagnosticado. 50% de las personas que tienen hipotiroidismo no tienen el diagnóstico. Entre otras cosas, porque y antes habéis hecho una pregunta, decíais, ¿cuál es el rango normal de la TSH? Y una persona con buena intención ha dicho, del 0,5 al 5 y pico. No, en Reshape aprenderéis que es mucho menos el rango superior, 2,5. Y ya cuando subes de ahí, ya la cosa empieza a estar un poco desajustadita. O sea Además, eso que es muy importante porque yo recuerdo ir al endocrino y después de mi analítica decirme, bueno, tu TSH está bien, está en 5, no puedes sentir síntomas. El dolor de no. cabeza no es por eso, el cansancio tampoco. Y claro, como no sabes, pues dices, ostras, pues ¿qué será? Si mi TSH está bien y tengo la tiroides bien, ¿qué será? Y me he pasado así años y años y años. Sí, tenéis unos vídeos en YouTube en el canal de Miriam también que lo explica también todo esto. Aquí una chica nos dice, ¿qué diferencia hay entre hipotiroidismo y Hashimoto? Hashimoto es el nombre del descubridor de la tiroiditis autoinmune, que es la causa del 90% de los hipotiroidismos. ¿Sí? Solo un 10% son por otras causas. No, la mayoría de nosotros la causa es autoinmune, que precisamente por eso la estrategia también es tan efectiva, porque baja la inflamación. Si tienes otros tipos de hipotiroidismo, te han quitado la glándula, te la trataron con radioyodo, etcétera, también te va a ir bien porque vas a mejorar la conversión. Lo que decíamos antes con Isa de mejorar la T3 y lo que decimos ahora contigo de estar más vital. O sea, cuando la T3 mejora, tú te encuentras más vital, que es una de las cosas Sí. que suele ser más habitual, la primera mejoría. ¿Verdad? ¿Verdad, Sí, Miriam? es lo primero que yo noté. O sea, el que se me fuera la ansiedad, que fue lo peor que llevaba, y el empezar a tener energía otra vez y a decir, ostras, parece que puedo con esto y puedo con el día y llega la noche y puedo. Sí, eso fue lo primero que noté, pero o sea, fue muy rápido, muy rápido. Y seguí notando más síntomas, las uñas. Ahora mis uñas son como una brújula para mí, ¿no? Cuando las veo y digo, mira, todo va bien. Sobre todo tengo una uña especialmente, sí, que la veo y digo, va todo bien, porque está perfecta. Bueno, pues va Sí, muy sí. bien. De hecho, esta enfermedad yo ya inclusive ya la veo como una brújula vital. Es decir, Sí. ya nos va diciendo, va bien, no, para ahí no, que vas mal, ¿verdad? ¿Verdad que Sí, sí, Miriam? exacto, así es, sí. Y bueno, recordaros porque dentro de un minutito la tengo que despedir y entrará Betty, que... bueno, Maribel, muchas gracias que estás ahí, que también es alumna y vas diciendo que es la luz. la chica que decía que tenía la TSH 3,5 y síntomas y que le han dicho que está bien, pues lo mismo que a todas en algún momento. Recordar, si queréis más ampliación de la información, lo tenéis en la cabecera del perfil de Miriam y si tenéis alguna duda para preguntarle a ella como paciente cómo lo ha vivido, en realidad no sois pacientes, sino siempre digo que sois valientes. Pues, y le queréis preguntar alguna cosita, sin agobiármela mucho, porque tampoco es cuestión, la tenéis ahí, pues, para eso, para que os traslade también desde la experiencia.
Por supuesto, además me encanta poder comunicarlo porque lo primero que hice desde que empecé Reshape y empecé a ver los cambios era decirlo a todo el mundo. O Sí. sea, amigos, personas cercanas que sé que también lo están viviendo, en Instagram también estoy compartiendo continuamente porque es algo que funciona y quiero que llegue a todo el mundo porque lo he pasado muy mal durante muchos años y quiero dejar ese granito de arena mío de decir. Si esto me está yendo a mí bien, puede irle bien a todas las demás personas que están padeciendo lo mismo. Quiero que lo sepan, quiero que se enteren y que empiecen a cambiar sus vidas. Qué bonito, Miriam. Muchas gracias. Estaría horas Gracias. hablando contigo, pero tengo que dar pase a Betty, que también tiene ella su espacio de un ratito juntas. Muy Y bien. muchas gracias por todo, Miriam. Cuídate Muchísimas mucho. gracias a Un ti y a besito. todos los que nos están viendo. Y nos vemos pronto, reina. Adiós. Gracias. Adiós. Vale, y ahora voy a buscar a Betty, que la tengo por aquí. Betty. Ay, Conchi, muchas gracias, que también veo que estás. ¡Hola, Betty! Que estás respondiendo Bueno, esto es el preguntas. triunvirato, ¿eh? Madre Sí, lo mía, qué estaba planté. pensando. Nunca lo había hecho esto, es como muy, muy Me encanta. He estimulante. escuchado a todas y ha sido como magnífico, qué bonito. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por Buenas estar aquí, tardes. Betty. Buenas tardes. Betty tiene un testimonio muy poderoso de superación porque ella no solo tiene a nuestro amigo Hashimoto de compañero, sino que ella viene de Exacto. superar también un cáncer, ¿no? Betty, explícanos si quieres un poco tu trayectoria y cómo ha ido la mejoría. A ver, en el 2015 me diagnosticaron un cáncer de mama de grado 3. Yo ya tenía hipotiroidismo, pero yo me llamaba Tuareg del hipotiroidismo, porque todavía no te había conocido a ti en consulta. Y entonces iba pasando por endocrinos, que yo visitaban en su momento médicos. Entonces te daban que si la pastillita, que si no sé qué, que es una dieta hipocalórica. Y yo, que soy escaladora y escaladora de escalar montañas y por tanto deportista y me cuido. No entendía cómo de golpe y porrazo me inflaba como un globo, no me encontraba bien. Bueno, entonces, como todas las otras compañeras, a mí me han diagnosticado de todo, que si la edad, que si 40 años, que si ahora tienes 50, que si te han quitado el útero y ya estás menopáusica y los estrógenos. Yo pensaba, bueno, qué leches, o sea, yo voy a ser muy clara. Era como, a ver, que no estoy tampoco tan depresiva como para. Entonces, claro, se disfraza tanto este hipotiroidismo que solo la pastilla no te sana. Claro, cuando me diagnostican el cáncer, el hipotiroidismo y todo el cuerpo, la tiroides hace de todo. Y allá hubo unos desajustes muy grandes. Tú y yo ya nos visitábamos cuando tú tenías consulta, habíamos hecho mucha suplementación, dieta, bastantes arreglos que yo me encontraba más bien, pero continuaba subiendo, bajando de peso, hasta que realmente yo ya encontraba que me encontraba mal porque dejé ya pues como de estar contigo, vi que lanzasteis con Fer y con Diego el método Reshape y lo mismo que Miriam, yo me recordaré el diciembre del año pasado que yo te llamé desesperada porque yo me encontraba mal. Yo me encontraba mal con unos niveles de TSH que yo no entendía nada, porque yo leía, pero no entendía. Bueno, Claro. aquello que te infointoxicas y voy a probar esto y voy a probar aquello y bueno, vas haciendo tus inventos. Y en el peor momento económico mío, y también vital, porque me encontraba muy mal y los síntomas de la posquimio, de la posradio, estaban ahí. Yo sé que tuve contigo una conversación que a nivel científico me convenció mucho. Es decir, vi que no era un programa promesa. Vi que dependía de mí. Dependía que yo me responsabilizara a entender a este Hashimoto. Cómo funciona, qué es lo que me va bien, dejarme acompañar. Porque claro, yo me dedico a acompañar y entonces dejarme acompañar era como. Ostras, si yo realmente estoy comiendo dieta muy buena para anticáncer, estoy meditando, estoy acompañándome bien a nivel emocional, ¿por qué tengo todos estos valores tan? Yo empecé con Reshape, con valores de TSH. Uy, ahora no te oigo.
Es como si se hubiera ido el audio. Betty. Quizá has tocado el mute o si no, una opción es sacar los auriculares. A veces ocurre. A ver, no, no te oigo, reina. Hacemos una cosa. Ah, sí, te iba a proponer eso justamente. Que salieras y volvemos a entrar. Y es el típico, la típica resolución de informático, ¿no? De informática. Mírala, ya está Pero aquí. perdona, No es que pasa estaba todo en nada. silencio y ha salido ahí el teléfono y digo, pero si estaban en avión casi. Bueno, me he No equivocado. pasa nada. Bueno, pues la historia es que con estos valores de TSH de 9-10, yo me encontraba muy mal. Uy, otra vez. No, no te oigo. Vamos a salir otra vez. Pones el... Quizás son las llamadas. Sí, a veces ocurre. De acuerdo. Para las personas que estáis preguntando, yo no paso visita, ¿sí? O sea, no, 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 no paso visitas individuales. Lo digo porque hay algunas personas que me estáis diciendo, yo ya no paso visitas individuales. Lo hago dentro del programa Premium, que es una inversión varias veces superior a Reshape. Entonces, yo siempre recomiendo empezar por Reshape, porque es ahí donde damos el arsenal de recursos para que te puedas mejorar. Recordarte que tienes el enlace en la cabecera del perfil de Betty, donde vas a encontrar toda la descripción del programa para que veas si te resuena o no, si es tu momento. Estamos esperando a Betty y se está conectando, esperemos. Y empezar por ahí, ¿sí? Entonces, ese es mi consejo. Lo digo porque hay muchas personas que me pedís visita y yo ya no. Muchas personas también lo hacen pensando, bueno, así igual económicamente la inversión es menor que el Reshape. No, es al contrario. Las visitas conmigo son dentro del programa Premium, que la inversión es muy superior, de los de 2.000 euros para arriba. Entonces, lo primero que os aconsejo es que os planteéis. Mira, ya está aquí Betty. Perdonar, por favor, pero si lo había puesto. He de decir a toda la gente que nos escucha que Monse ha enviado todas las pautas de lo que teníamos que hacer y a mí se me ha olvidado una de ellas. Entonces, por eso Bueno, estaba llamando mamá. no pasa nada. Bueno, mamá le ha dado. Además, mamá, cuando se ponen a llamar, es como que no pueden entender que nos hablan. Exacto, no pueden entender. Y seguía llamando yo colgando y entonces me cortaba la comunicación. Bueno, Vale, la historia solo una era cosita, esta. Betty, que hay Dime. una chica aquí que dice, ¿puedes poner el perfil de Betty? Mira, escarmentadita. Si te vas arriba al directo y haces un desplegable, te saldrá mi perfil y el suyo. Te vas al suyo y ahí en su cabecera encuentras el enlace donde está todo explicado de Reshape con acceso a ese descuento que es solo para esta semana. Si tú tienes alguna duda que crees que Betty específicamente te la puede responder, ¿verdad que pueden enviarte algún mensaje, Betty, Sí, para sí, que... sí. Vale. Pueden enviarme algún mensaje, incluso pueden, ahí en la cabecera de Instagram hay un apartado que pone, puedes contactar conmigo y yo contesto. Es decir, si hay un aluvión de mensajes, tal vez tardo unas horas, Sí, por pero... favor, que nuestras tiroides también. Exacto. Es una de las cosas que he aprendido con Reshape, porque yo creo que lo que has dicho antes con Miriam, yo que soy muy del mundo de la montaña, para mí Reshape... El cáncer me ha hecho descubrir un tipo de vida diferente, pero el Hashimoto para mí es una brújula muy interesante, porque me ha conectado con el cuerpo, me ha conectado con la responsabilidad, porque yo antes la responsabilidad la tenía el endocrino, y si me encontraba mal, algo no funcionaba de la dieta o del endocrino. Y ahora, cuando algo no funciona bien, como ahora, por ejemplo, porque yo quiero también dar el ejemplo de que Reshape va bien, pero a la vez te responsabiliza cuando va mal. Es decir, yo tengo unos valores de TSH que han bajado de 9-10 en el 2019, yo ahora estoy a 1-31, entonces considero que el cambio es notable, ¿vale? Ya no hablamos de otros valores que también se han ido como regulando, pero en cambio de anticuerpos, ahora ha habido una subida muy grande. También es cierto que yo al tener la menopausia por un cáncer de útero, porque no es la primera vez que tengo cáncer,
pues hay una bajada de estrógenos, hay una bajada de ciertas cosas. ¿Qué encuentro en ReShape? Un apoyo científico a nivel de alimentación, de hábitos de vida, y para mí alimentación, porque he visto que alguien de aquí decía, pero se puede, es difícil la dieta, es que esto no es dieta. Esto es aprender a cuidarte. Cuando desayunas los desayunos que te aconsejan en ReShape, tu vida cambia. Tu energía cambia. Entonces, para mí, los desayunos que hacía antes, tomándome mi Miotirox con un café con leche de avena, pero café con leche y es como, what? ¿Vale? Estos pequeños trucos que no os voy a decir aquí porque apuntaros a ReShape y punto y pelota, es así, y yo soy muy clara. Tenéis ¿por el qué? Enlace en la cabecera de Betty que os manda a la oferta, así que no, no. Porque ahí lo sí tenéis. Que os lo digo porque no es tan solo es afinar en la combinación de alimentos, encontrar los alimentos medicina, combinar ciertas, por ejemplo, especies, formas de cocción, cosas que te pueden ayudar a que realmente y cuando lo pruebas y pruebas ciertos hábitos. Yo la TSH la he arreglado con una serie de cosas que no pienso desvelar aquí. Porque sí, porque es así. Es decir, hay hábitos pues, de sueño, de limpieza, parabenos, disruptores endocrinos, y empiezas a tomar conciencia de todo ello. Claro, esto, cuando lo empiezas a aprender tú con tus vídeos, te entra el siroco. Yo que soy muy mental, porque esto es muy típico de las hipotiroideas, ¿vale? Tenemos que cambiar toda la vida. Y claro, mi pareja diciendo, a ver. Entonces hay que hacerlo poco a poco. Es decir, pues los tuppers de plástico pasan a ser tuppers de vidrio. La comida la comes de una cierta manera y la compras a un cierto lugar. Tomas comida de mercado, pero muy equilibrada. Y esto es educacional. Es responsabilizarte. Y también, cuando, por ejemplo, en el hemograma a mí me salen ahora los anticuerpos elevadísimos, claro, yo lo primero que me pregunto es, ¿qué ha pasado? Y sé lo que ha pasado. Mi mamá está a punto de morir, estábamos acompañándola desde hace 5 meses, esto ha disparado mis adrenales y evidentemente hay una generación de distrés muy continuo. Yo estoy bien, muy tranquilita, pero esto está ahí. Y esto ha disparado los anticuerpos. ¿Qué hay que hacer? Alquimia en eso. Y la alquimia con esos alimentos medicina, con ciertos hábitos mucho más concretos de sueño. Y entonces yo sé que voy a revertir esos anticuerpos porque el Hashimoto te acompaña como tu brújula de vida. Está ahí. Perdón. No, gracias. Es muy valioso. A nivel de cosas que tú hayas notado y cuándo las empezaste a notar, si puedes aclararlo un poquito. A ver, en cuanto a ReShape, yo cuando entré al mes y medio, lo primero que noté es que me desinflaba, ¿vale? A pesar de que yo soy un poco así como vikinga, pero me desinflaba. Es decir, no estaba tan la piel tan estirada, esa barriga inflada. Las digestiones mejoraron muchísimo. Yo tenía, aunque me tomara una crema de calabacín, yo tenía regurgitación, ya no la tenía. Descansaba mucho mejor, la calidad del sueño era más buena. Y para mí una de las cosas que, yo no soy científica, aquí tal vez lo dirás más tú, yo tenía un gran problema de rampas, tal vez por falta de magnesio, por problemas a nivel de la quimioterapia. Pero había también un tema de que los calambres en las piernas a mí me hacían levantar a la noche. Y eso desapareció. No ha vuelto a aparecer. Y es como, yo me levantaba a las 3 de la mañana llorando, porque las rampas eran dolorosísimas. Entonces, para mí eso fue como, wow, esto está aquí. Aunque yo creo que es como ir a un restaurante de degustación en donde, bueno, a mí los vegetarianos me gustan muchísimo, así orientales, en donde dan platitos pequeñitos y tienes que comer como muy a poco a poco. ReShape es para ir haciendo como muy poco a poco, para ir consolidando esos cambios. Es decir, para realmente adueñarte de tu salud y de tu vida. O sea, para mí la palabra es responsabilizarte. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento.
Y cuando tienes conocimiento, no discutes con el endocrino, pero sí que le dices, oiga, que en el hemograma no ha salido la T3 libre y la T4 libre. Es que no es parámetro. Ya, pero es que yo los quiero, porque me lo ha dicho tal persona. Entonces, ahí es cuando... Porque a mí lo que me han dicho siempre es tema de, al tener una menopausia y los estrógenos Campistrax, pues me decían, todo esto es de la menopausia, esto va asociado a la menopausia, es que a lo mejor no descansas o tienes mucho estrés. No, esto va asociado al hipotiroidismo. A mí ya no se me cae el pelo. Yo empecé con un pelo corto posquimio y mirar qué melena tengo ahora. Y para mí, yo cuando me miro, vuelvo a ser la de antes. Entonces, cuando me miro en el espejo y hago, ¡wala! Bien. Y aunque ahora tengo anticuerpos altos, yo puedo decir que más allá de los parámetros de un hemograma, yo me encuentro bien. Y esto hace que no voy a tener otro cáncer. Y lo digo así, ¿eh? Wow. La vida me puede deparar muchas cosas, pero otro cáncer no. Y me emociono. Pero es la primera vez que siento que soy dueña de lo que como, de cómo me siento. Y es bueno. Yo veo a tantas personas en consulta que probablemente están tomando Eutirox, y no digo que sus endocrinos sean malos, ni mucho menos, pero que están mal diagnosticadas. Yo no soy nadie para decirlo. Pero veo que realmente tienen alteraciones de sueño, de alimentación, se encuentran mal y pienso, wow, si lo pudieran hacer, se encontrarían bien. De hecho, personas que han estado en consulta, que las he derivado a vuestro programa, es que me dicen que lo bien que se encuentran. Algunas están embarazadas ahora y es como, wow, cómo me alegro. Y llevaban tiempo y 3 o 4 o 5 abortos. Entonces, adueñarte de ese conocimiento, evidentemente no es un camino de rosas, pero adueñarte de esos cambios y saber que parte de la responsabilidad de encontrarte bien es tuya, porque no nos engañemos, la persona con hipotiroidismo se autoengaña a veces. Yo de vez en cuando era, bueno, por este trocito de pan no va a pasar nada, ¿no? Y entonces, y ahora eres como, no estricta, eres más consciente, ¿no? De lo que te va bien y de lo que no. Bueno, Betty es una gran sabia, ¿eh? O sea, la tenéis que seguir y tiene también... ¿Cómo me enrollo, eh? Por no, eso. No, bueno, yo... No te dejo ni hablar, bueno, ya me callo. Es que yo aquí no pinto, o sea, yo... La arena es para vosotras. El reto fortalecer las hormonas, exacto. Tenemos a Maribel, que es fan tuya. Lo del pago en 3 veces, sí, lo tenéis en la página web. Si entráis en el perfil de Betty, en la cabecera, iréis a la página de información y tiráis hacia abajo y ahí en el pago... En pequeño, debajo del precio, tenéis la opción de 3 pagos de 107 euros. Una de las cosas que yo creo que hay que tener muy clara es que, uno, que la oferta es muy buena, ¿vale? O sea, hay gente como nosotras, que somos embajadoras, que hemos pagado más, mucho más, ¿vale? Entonces, esta oferta es buena, primero esto. Después, que todo lo que se da de píldoras satélites de ese universo Reshape dan una información que te empoderan muchísimo. Y ojo, que eso es muy, muy interesante en cuanto a combinación de alimentos, en cuanto a hábitos, en cuanto a cremas de la cara, en cuanto... Y todo eso te empodera hacia tu salud. O sea, la salud es lo principal. Entonces, ¿caro o barato? Bueno. Sí, claro, el valor de lo que... Claro, yo es que en esto soy muy dura, es decir, yo en consulta soy muy dura también, es decir, me gustaría saber qué modelo de teléfono tienes, porque probablemente vale 900 euros y lo has pagado en 14 pagas. Entonces, esto, pues, ¿requiere un esfuerzo? Sí, pero vale la pena, ¿no? Te encontrarás mejor. Y la tiroides es puñetera, porque como gestiona, es como la wifi, ¿no? Entonces, si no está sintonizada esta wifi, te va a pasar como yo, que voy a tener que cortar y salir y no puede ser. Entonces, tienes que sintonizar muy bien esa frecuencia porque rige todos los órganos del cuerpo. Y tengas la edad que tengas, las consecuencias son como muy integrativas.
Sí, y un médico no te lo dirá, no te dirá, usted lo que tiene es esto de tiroides, no, esto no te lo dice. Y luego deciros que estáis haciendo muchas preguntas sobre si gluten, 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 vamos mucho más allá del tema de gluten. Comer sin gluten puede también significar comer cacas, o sea que vamos mucho exacto. más allá. Y si alguien es que está... es tomar conciencia hasta de la alimentación. Porque, oh, ¿cómo sin gluten? Y me compro las mierdas de panes del supermercado. Y dices, o sea, por favor, esto no... Esto no. Y luego hay una chica pregunta si las chicas embarazadas. Entonces, siempre decimos que pregunta a tu médico, pero en principio las pautas son aplicables para cualquier situación. Son las 7 y 1 y yo he empezado a las 6. Tengo miedo que esto nos deje colgados y no lo pueda guardar, Betty. Si parece, si quieres nos vamos ya. Yo me quedaría horas contigo, ya lo sabes, siempre. Ya lo sé, pero bueno, yo también. Bueno, yo lo único que mensaje que quiero decir es que cuando tienes alguna dificultad de que te encuentras un poco mal y puede estar relacionada con tiroides, la mejor manera de poder conocer qué es lo que te ocurre es el método, ¿eh? Porque aprendes muchísimo y no requiere tanto tiempo. Es que todo lo que he estado leyendo por ahí son excusas. ¿Cuánto tiempo requiere lo del gluten? Y ¿cuánto tiempo vas a dejar fuera la responsabilidad que es tuya? Wow. O sea, cuando tú te vas poniendo estas excusas, estás dando el tiempo a los demás, a tu endocrino, la responsabilidad a tu familia, al gluten, cuando la responsabilidad es tuya. Wow. Bueno, aquí nos dice Maribel que los directos duran ya más de una hora. ¿Ahora se puede durar más de una hora? No lo sabía esto. Bueno, si tenéis alguna duda, bueno, así ya no nos tenemos que estresar tanto. Bueno, aquí dicen, pero ¿y nunca más se puede tomar gluten? ¿Para qué quieres tomar gluten? Con los pasteles maravillosos sin gluten se abre el mundo de la creatividad. Yo que no cocino, se abre el mundo de la creatividad en probar esos panellets que te pasa, Montse, que dices, puedo comer panellets el día de la castañada. Es que eso es los apegos. Eso es el apego al gluten es como el apego a la teta, ¿verdad? Que ya no mamas. Entonces, ¿para qué el gluten? Porque es muy adictivo, genera endorfinas, entonces y es ubicuo, o sea, es la qué bonito sociedad, generar endorfinas haciendo ejercicio, generar endorfinas bailando, que nadie baila aquí, cantando, divirtiéndote, porque claro, también el hipotiroidismo te lleva a ese encerrarte como un caracol, porque claro, como te encuentras mal y porque está muy bueno el pan, ¿no has probado el pan sin gluten? Yo tengo un pan sin gluten que es buenísimo. Y también deciros que, bueno, que Betty hace un trabajo muy bonito de meditaciones, ¿verdad? Sí. Nos explicas un poquito más para que las personas que están ahí, si han visto que les resuena tu energía, que es súper potente, tengan un poco más de... A ver, yo soy especialista en mindfulness y en meditación. Entonces, desde mi primer cáncer fue el viaje que me hizo entrar interiormente. Ahora actualmente una sangha es una comunidad, he creado una sangha que somos unas 45 personas más o menos que nos conectamos los martes y los jueves, a la mañana o a la tarde. Entonces, ¿qué se hace en este sitio? Pues media hora de meditación con prácticas muy bajadas a tierra, porque no se trata de que nos transformemos en Buda, ni mucho menos, sino bajadas a tierra, pero es parar, silenciar, y escuchar las mierditas que salen de tu mente, porque esto es así, cuando paramos salen los cagallones flotando en el mar y entonces tienes que aguantar esa parte tuya de vulnerabilidad y aceptación radical. Y luego hay media hora de una charla un poquito en la que se hace como un viaje metafórico durante 3 meses. Es bonito porque es un viaje a autoconocimiento, es una manera, las personas que Miriam que ya medita, no, evidentemente no hace falta que esté en la sangha. Pero es una manera de conectar. En la sangha, por ejemplo, tengo muchísimas personas con cáncer y con hipotiroidismo para establecer ese diálogo con la tiroides, pero sin hacer nada que sea esotérico, entenderme, sin ningún ánimo peyorativo, pero es un tipo de meditación de conectar realmente con tu silencio interior, con tus maneras de respirar, observar a tu mente, a tus pensamientos... Y eso es una manera de conectar con tu diagnóstico también.
porque cuando yo vi que estaba a anticuerpos a 1800, que es una barbaridad, a mí me entró llorera. Y luego pensé, no, no has de llorar, pregúntate qué es lo que ocurre. Y 5 meses acompañando a tu madre, que se está muriendo, implica nervios y implica aceptarlo. Entonces, cuídate mucho más y duerme mejor. Todo tiene solución. Luego también deciros que los anticuerpos tienen una inercia muy larga. Es decir, no es lo primero que va a mejorar, ni mucho menos. Os lo digo porque hay muchas personas que lo preguntáis. Espera, que voy a avisar. Incluso diría que, a pesar de que ahora, por ejemplo, los anticuerpos los tengo elevados, porque lo digo para que no penséis, bueno, es que tenemos analíticas de perfección de salud. No, los anticuerpos están elevados, pero yo me encuentro bien. Esto es importante. ¿Por qué? Porque otros valores se han regulado. Y se han regulado pues porque uno también ha de observarse, uno se ha de observar y decir, wow, lo estoy haciendo bien esto. Estoy descansando bien, estoy poniendo límites bien, que la hipotiroidea no pone límites y ayuda a todo el mundo. Estoy marcándome horarios con el móvil, con las redes sociales, estoy teniendo una vida más ecológica y sobre todo priorizando el ejercicio físico básico. Ejercicio, alimentación y hábitos, en Reshape lo tenéis. Me encanta porque eres súper práctica, ¿eh? Claro, es que es, bueno, es que ¿para qué estar mal? Y es convivir y bailar con la tiroides, es decir, no es me compro el método Reshape, me tomo una pastilla y ya estoy bien. No, 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 es voy a pasar un momento que hoy me vuelvo a engordar, ahora no sé qué, y piensas, vas haciendo como ajustes, pero porque ya tienes la información. Y si no, vuelves al vídeo y haces, ¿y esto por qué era? Ah, vale, pues voy a probar esto. Y cuando tú te responsabilizas, empiezas a ver resultados. Es que cuando tú pasas la aspiradora, no hay pelos de gato en la alfombra. Esto es así. Y más tú y yo que tenemos unos cuantos. Por eso lo digo. Entonces, tú pasas la aspiradora, tú haces el método Reshape, algo cambia. Algo cambia. Y va mejor. Claro, tú vas al endocrino y te dice, Eutirox 75. Y tú sigues tomando café con leche. Con el Eutirox, que ya has con avanzado, el Eutirox, que entonces... Exacto, llevas 5 años. Entonces, claro, descubrir esos secretos que descubrís tanto Diego, Fer como tú, hombre, son cosas que te hacen tomar conciencia, de decir, guau, esto no lo sabía, qué pasada, ¿no? Es decir, esto es importante, ¿no?, que lo aplique y no hace falta que dogmatice. O sea, mi pareja toma café con leche, me parece estupendo, como si quiere tomarse una vaca. Yo no voy a tomar café con leche. Pero también dentro de eso y dentro de tu analítica puedes descubrir que a lo mejor la leche de coco no es lo mejor porque tienes el colesterol alto y tendrás que hacer esa alquimia para ver un poco cuál a lo mejor es la leche o hacerte el chai latte con otro tipo de leche, ¿no? Entonces ahí es donde te empoderas, como, no como paciente, que esto es fatal. Paciente es el que se queda pasivo, en estado de paciencia, pasivo. Ya me dirán, no, no, proactivamente, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Veo que hay una persona que decía que es Reshape. Si queréis descubrir de qué trata este método, que ya lleva más de 2 años y hemos ayudado a más de 1500 personas, tenéis el enlace en la cabecera del perfil de Betty. Os vais arriba en el directo y hacéis desplegable, saldrá su nombre, vais ahí y vais al enlace de Betty. Y además ahí tenéis acceso al descuento, que solo hasta el lunes está a 297. A partir de entonces subirá a más de 500 euros. Entonces yo os diría que no lo dejéis escapar y hay posibilidad de pago en 3 plazos, ¿sí? Es que más facilidades nos pueden dar. O sea, lo digo así de clara. Es que es verdad. Ostras, es una oportunidad única, ¿no? Parece que estamos aquí vendiendo en plan el supermercado, pero es que estamos hablando de salud y estamos hablando de mejoría. Todas las preguntas y dudas que surgen, yo entiendo si va mejor el Eutirox a la mañana, a la noche. Todo esto lo irás descubriendo porque no es una fórmula sota caballo rey. Entonces tú tienes que entrar en Reshape
no porque tengas que comprarlo, sino porque si te encuentras mal, tienes que mejorarte y responsabilizarte. Y entonces ya irás viendo si el lectureo es a la mañana, si es a la noche, cómo es, cómo son tus tomas, qué alimentos tienes que tomar. Todas esas cosas las vas adaptando a tu vida, a tu sistema, a tu horario, y mejora encuentras, es decir. Y luego me gustaría sacar un poco el foco de la alimentación, porque estáis haciendo muchas preguntas concretas. Deciros que no solo es eso, que además, como Betty nos ha comentado, se van ampliando conocimientos, hay colaboraciones externas, tenemos masterclasses sobre sexualidad, sobre menopausia, sobre dolor. Entonces, cada mes además habrá contenidos nuevos, habrá sesiones de interacción de preguntas y respuestas con todo el equipo. También habrá tu hora con la doctora, que es nuestra doctora de referencia, y otras doctoras que compartirán un rato con nosotros para responder las preguntas de los alumnos. Entonces, no todo vale para cualquier persona, no, sino que tienes que activar los resortes específicos de lo que en concreto pues en tu vida está súper desajustado, porque a lo mejor comes aceptablemente bien, pero tienes una alteración de ansiedad porque te pasas horas comparándote en el Instagram con otras que te está haciendo. Tienes que ir observándote, y entonces eso es un trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una chica, Belén, que dice: con las meditaciones y respiraciones de Reshape se puede bajar el cortisol. Claro que se puede bajar, pero también te voy a decir, como experta en meditación, que esto no es me tomo una pastilla y me dura toda la vida. No. Para que tú bajes el cortisol meditando, tienes que meditar cada día. Y al principio, esto es un rollo, porque te metes ahí y dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí parada? Pero tú vas haciendo y vas incorporando, y poco a poco vas cogiendo un tipo de vida más meditativo, más cuidándote, más contemplativo, dentro de poner lavadoras, tender la ropa, el trabajo, pero vas incorporando esa parte de cómo respirar, cómo controlar mis emociones, cómo saber equilibrarlas, y ahí es cuando empiezas a recoger. A lo principio, a lo mejor con Reshape vas a encontrar pues, que te desinflas, que estás no sé qué. En tema de cortisol, sí que se baja, porque se baja, ¿vale? Yo me dedico a esto y es verdad, pero no es mano de santo, tienes que hacerlo. Igual que tienes que hacer ejercicio cada día. Y entonces de golpe parado dices, bueno, pero el sábado y el domingo, pues claro. Claro, pero es que estas son las preguntas. ¿Sábado y domingo también? Sí, claro, también tienes que moverte y también tienes que meditar. O estar un ratito sin el móvil o cuidando las plantas, porque hay muchas maneras de practicar la respiración. Que en Reshape tienes unas muy buenas que tiran muy bien, perfecto, pero depende de tu responsabilidad de que lo hagas. Wow, Betty. Bueno, yo no te quiero robar más tiempo porque ya es tarde y tampoco quiero abusar de la confianza. Si tenéis las preguntas que planteasteis anteriormente ya han estado respondidas por todas las compañeras que han salido hoy. Si tenéis alguna última pregunta con Betty, recordaros que tenéis el enlace en la cabecera de su perfil, y si tenéis alguna pregunta concreta se la podéis dirigir a ella. Pero tampoco me la tosiguéis. No, ya creo que no la harán. También he de decir tan solo que tanto Monse como Fer como Diego son muy generosos en la información, y esto normalmente no se encuentra. Entonces, no es que no puedes atosigarlos tampoco con esto y con aquello, pero si te ocurre algo que realmente pueden hacerte un cable, pues hoy hablaremos de la libido, hoy hablaremos de no sé qué, y te proporcionan herramientas útiles y potentes. Que eso también es importante. Exacto. Bueno, aquí nos preguntan varias cosas. ¿Cuándo comienza y cuánto dura? Tú, en el momento en que entras, tienes acceso durante 18 meses. Esto es un año y medio, con lo cual te vas a tener que poner las pilas para aplicarlo. Normalmente calculamos que si dedicas un par de horas, tres a la semana, en tres meses ya te has mirado todos los contenidos de sobras. Ya vas haciendo cambios, vas aplicando cosas, luego es repasar, reforzar, y cada mes añadimos cosas nuevas de ampliación, de especificación, de preguntas y respuestas. Entonces, es este el periodo de tiempo, ya está pensado para que puedas hacer cosas. No es para toda la vida, o sea, tú cuando accedes a Reshape son 18 meses. ¿Pasado este tiempo qué va a pasar? Bueno, si decides quedarte con una pequeña contribución mensual, rollo Netflix, pues vas a poder seguir, porque cada mes vamos ampliando conocimientos. Que no. Pues... También, que no, si no lo haces en 18 meses, bueno, claro, dedícate al mercadillo. Claro. Dedícate al mercadillo, pon
la tiroides en un mercadillo y véndela, porque claro, 18 meses tienes tiempo y de sobras. Si no lo has hecho en un año y medio, que han pasado 6 estaciones... Tienes un grave problema de procrastinación. Entonces pídeme hora. Ah, sí. Porque bueno, tienes un problema. Exacto. También deciros que, aparte de Reshape, Betty tiene muchos otros servicios como estos que comentaba. Bueno, y que no es el caso. No es el caso, pero que sí. Os pasa como a mí, que su sabiduría es tan brillante que dices, wow, yo quiero estar más rato con ella, que hay, que también tenéis otras opciones. Y para las que ya lo compramos hace 18 meses, ¿tenemos descuentos? Sí, claro, tenéis la oportunidad de seguir con la cuota mensual y en esa cuota mensual vais a tener acceso a todos los contenidos nuevos que vamos colgando, ¿sí? Que vale la pena, porque sí que es cierto que en estos actualizáis muchísimo y estáis muy al día. Es decir, cuando hubo, os voy a poner solo un ejemplo, cuando hubo el cambio de composición en Eutirox, la doctora Junca estaba haciendo un directo, estaba haciendo en nuestro apartado pues también la información para saber cómo interactuaba, no interactuaba, si era bueno, si no era bueno. Y esto te da un poder, porque cuando te receta el endocrino tú ya sabes que, vale, ha cambiado la formulación, sé que me la puedo tomar, ¿no? Exacto. Sí, sí. Ya. En realidad es devolverte el conocimiento y el control sobre lo que tú tienes, ¿vale? Ya lo cogí hace 2 semanas y no puedo entrar en Pilates. Vale, un apunte solo para los que nos estáis escuchando, que sois reshapers y que ahora cuando termine el directo con Betty justo quería hacer el mini vídeo. Las personas que ya sois reshapers, ¿sí? Y queréis tener acceso a Respira o a Pilates, porque os gustaría tener uno de los dos, lo que os pedimos es aprovechemos esta semana que estamos nosotros divulgando este descuento súper bestia para que vosotros nos hagáis un pequeño post diciendo, mira, yo soy alumna, me ha gustado por esto, nos etiquetéis a los tres y luego nos enviáis un mail con el pantallazo de que habéis hecho divulgación del método. Y solo con esto ya os damos acceso al curso que vosotras escojáis, si queréis Respira o si queréis Pilates. Aparte de eso, recordaros que tenéis una sesión de más de 1 hora de Yin Yoga de Fer en Colibrí. Buenísima, buenísima, buenísima. Gracias, Betty. Y es que también tenéis ejercicios de respiración y que van a haber más, ¿sí? Lo digo porque es verdad que la oferta específica de esta semana del nuevo método Reshape incorpora también Respira y que las personas que estuvieron en el directo, se les daba además, si compraban antes de medianoche, el Pilates. Pero si tú ya eres reshaper y quieres tener acceso a estos contenidos, lo que te pedimos es eso, que hagas una divulgación esta semana, un pequeño post, bueno, en tus redes, y nos lo mandes, entonces nosotros te daremos acceso al curso que tú elijas. Pero igualmente las herramientas de la esencia que hay detrás las vas a acabar teniendo porque vamos colgando contenidos nuevos en Colibrí, que eso ya tienes acceso por el hecho de ser alumno o alumna. Y ya no me enrollo más. ¿Tienes alguna cosita que nos quieras compartir final, Betty? Ya está. Bueno, yo lo que creo es que compartir que esa parte de responsabilidad, que la salud sea el motor de tu vida, ¿no? Que no lo dejes en otras cosas, la salud es el motor. No has de esperar a tener un diagnóstico de cáncer para responsabilizarte. Entonces, ojo, que la tiroides puede darte un mal funcionamiento, tú puedes empezar a notar cosas, atiéndela, escúchala, porque si tu hijo estuviera llorando, lo escucharías, no dejarías que continuara llorando. Entonces, acúnala a la tiroides, cuídala, y el programa Reshape es una manera muy buena. No es un programa, Milagro, es un programa de responsabilizarte para conocer cómo activar tu salud. Es lo único que quiero decir. Y gracias, Montse, Fer y Diego. Gracias a ti, Betty. Y muchas gracias a todas las personas. Sí que lo vamos a dejar grabado. Sí que los reshapers podéis escoger hacer un post para divulgar el reshape y entonces os damos acceso al curso que queráis. Y nada, espero que bueno, que esto sirva tanto si entras como si no, pues para abrirte lucecitas, conocimiento, ¿no? sí. Y si no entras y conoces a alguien que tiene una dificultad, díselo, porque a la dirección de Fer es ferorpinei@ferorpinei. De todas formas, yo ahora grabaré un mini vídeo con las instrucciones y os los dejaré, ¿vale? A todas las personas que sois reshapers. Pues bueno, muchas gracias, Betty.
Adiós a todas, cuidaros mucho, ¿vale? Adiós, chao. Betty. Chao. Bueno, muchas gracias a todas las que estáis aquí. Deciros que a los que sois reshapers, ahora voy a dejar un vídeo con las instrucciones para que a través de vuestra recomendación podáis tener acceso gratuito a cualquiera de los dos cursos que escojáis, que también os hemos mandado un mail hoy con las instrucciones detalladas, pero yo os dejaré el enlace, y que tenéis el enlace al programa con el descuento en la cabecera tanto de Isa Kenia como de Miriam Cambronero como de Betty Costillas. Y si veis que hay alguna duda que creéis que ellas, con su experiencia como pacientes, os pueden ayudar, les podéis enviar algún mensaje. Tampoco me las atosiguéis, ¿sí? Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí un ratito con nosotras. Y recordad que esto se acaba, que se acaba el lunes, que es la última vez que damos este precio tan bajo con todo lo nuevo del nuevo Reshape. Así que si tú intuyes y te vibra y crees que te está resonando porque esto realmente puede ser un cambio, vale la pena que te dejes guiar por tu intuición, porque seguramente es que ha llegado el momento. Si no, no pasa nada, no es el momento, ya habrán otros caminos o otras circunstancias. Nada, muchas gracias, buenas noches a todas y todos, y nos vemos pronto. ¡Adiós!